Niñas, nuevamente doy la bienvenida al canal. Soy Jeffrey Sibir y vamos a iniciar este maquillaje. Ya tengo mi cejita hecha y lo que estoy haciendo es que vamos a iniciar este maquillaje. Y es un maquillaje súper sencillo para el día a día. Y vamos a estar cogiendo esta sombrita. Es una paleta de la de LAT Color. Yo pagué $3 por esta paletica y lo voy a estar aplicando con mi dedito y luego voy a difuminar bien con un pincelito. Este es un maquillaje súper sencillo para el día a día, para que salgamos y nos veamos bellas radiantes sin estar cargada de maquillaje. Ya verán que con poco producto hacemos un maquillaje súper sencillo, pero a la vez nos vemos muy bonita para salir y no vernos súper cargadas. Ya que aplicamos nuestra sombra, vamos a coger un lápiz color negro, esto es opcional, y lo vamos a aplicar en nuestras pestañas inferiores. Yo también lo aplico en mis pestañas superiores. Este es un maquillaje para salir al mall, para salir con los niños del parque y no vernos toda fachosa. Voy a estar aplicando una pestañita súper sencilla, súper finita, y te sacarán de paso porque te harán la mirada mucho más elegante y mucho más atractivas. Lo que apliqué mi pestañita, vamos a pasar con una base. Si ustedes quieren, pueden optar por una BB cream o también por un protector solar con color. Yo estoy utilizando esta de Becca y la voy a estar aplicando como normalmente la aplico, con puntico, y luego voy a pasar a difuminar súper bien. Luego que apliqué mi base, voy a estar pasando con un corrector y este corrector lo voy a aplicar como normalmente lo aplico. Este es un corrector solamente un tono más clarito que el tono de mi piel. No quiero aplicar uno más claro porque no quiero un maquillaje tan súper recargado, porque es para usar en la tarde. Solamente queremos vernos bonita sin vernos muy recargada. Entonces lo voy difuminando con mi brochita, disculpen, con mi Beauty Blender, y asegúrense de que esté húmeda, mis niñas, siempre que esté húmeda para difuminar. Luego voy a pasar con este polvito. Esta vez este polvo tiene color porque no quiero aplicar un translúcido, porque le quiero aportar un poco de color a mi rostro, ya que no voy a aplicar tanto maquillaje. Luego paso con mi brochita a difuminar todo muy bien sin aplicar más producto, solamente voy difuminando. Ahora vamos a pasar a darle un poquitito de contorno a nuestro rostro, ya que cuando aplicamos las bases, los polvos, nuestro rostro tiende a verse plano. Entonces vamos a devolverle la calidez y la forma a nuestro rostro con un poquito de contorno, no mucho. Entonces lo vamos a estar haciendo donde normalmente lo aplicamos. Y también voy a darle un poquito de formita a mi nariz, porque el hecho de que sea un maquillaje sencillo no significa que tenga que andar con la narizota. Entonces voy a estar también dándole un poquito de forma a mi naricita para que se vea un poquito más recogidita. Voy a pasar con este rubor, y este es una paletaza de rubor que tengo, y lo voy a aplicar en mis manzanitas como normalmente lo aplico. Voy a estar aplicando un rubor que se vea súper cálido, como es para usar en la tarde. Luego voy a pasar con mi iluminador, y este es de la marca Wet n Wild, y lo voy a estar aplicando como normalmente lo aplico. Esta vez sí, mis niñas, uso mucho iluminador, pero esta vez es opcional, porque este iluminador, que como así como color bronce, le da un toque como a la piel de vernos más iluminosa, más radiante. Voy a estar también aplicando un poquito en el lagrimal. Miren la diferencia de un ojito y el otro cuando no tiene iluminador en el lagrimal, y así va quedando este maquillaje. Yo y mi gordura, Dios mío, me está matando. Luego voy a pasar con Marvejean, una máscara de pestaña como la conozcan, y voy a estar aplicándola en mi pestañita postiza y también en mis pestañitas inferiores. Miren la diferencia, la aplico en mis pestañitas naturales para que se unan con las postizas. Voy a estar aplicando este labial, es un tono rosita bajito, y lo voy a estar aplicando solamente en el centro, y con mi dedito lo voy difuminando hacia afuera como haciendo un degradé. Este es el resultado de este maquillaje. Si este video y su contenido fue de su agrado, no se olviden apoyarme con su like, no se olviden suscribirse al canal y no se olviden compartir con todo el mundo. Por aquí quiero que me le dejen mucho, mucho, mucho like a esta chica que le voy a estar mostrando en mi videito. Quiero que me le den su huellita de amor y que me le den mucho like a este video. Todo para esa niña, para que sepan que ustedes la están apoyando. Y esto es todo por el videito del día de hoy. Este es un maquillaje súper sencillo y para usar en la tarde y no salir toda fachosa. Aquí estoy yo, como siempre, con mi loquera. Va mis niñas, yo pensaba cortar el video donde estaba haciendo toda mis loqueras, pero decidí no cortarlo hasta ahí porque quería. Hubo una chica muy, muy, muy hermosa que ella ayer
a través de una prima, bueno, la esposa de un primo mío. Ella me contactó, ella dice que ella escucha mis videos, ella lo escucha porque ella no puede ver, pero ella tiene tanto deseo que ella me dice que ella escucha mis videos y ella se pone a maquillarse. Le voy a estar dejando un pedacito del videito que ella me dejó. Y soy no vidente. Lo consideran que todo se puede lograr. Confiando siempre. Esa chica tiene 3 años que no ve nada por una mala práctica. Ella es dominicana y es una hermosura. Es una hermosura por dentro, por fuera. Y cuando yo veo personas así que son como que le echan tantas ganas a la vida, que le echan tantas ganas y no se detienen por nada del mundo, eso me llena de alegría porque, wow. ¿Cuántas personas así necesitamos en el mundo para que este mundo sea mucho, mucho, mucho mejor? Yo le digo a mis niñas, no se den por vencidas. Yo sé que muchas personas que me conocen se burlarán por la forma en que grabo mis videos. Miren, grabo por aquí, se ve esta mamá Juana por aquí, los brillos del cristal, están los platos por ahí. Pero a mí me vale una... lo que diga la gente, a mí me vale lo que sea, lo que quiera decir la gente, con lo que yo piense, con lo que yo sé que yo soy, eso me basta y me sobra. A mí no me importa quién quiera venir a criticarme, a mí no me importa porque yo sé quién yo soy yo y no... No soy negativa, no me gusta tener personas negativas a mi lado tampoco. Me gustan las personas que tengan deseo de superarse, que tengan deseo de echar hacia adelante, que tengan deseo de no quedarse en el lugar donde están. Que por lo menos lo intenten. Y si no les funciona, bueno, pues lo intentaron. Siempre digo que es mejor intentarlo a quedarse con las dudas. Y yo siempre trato de intentarlo, sea de una forma o de otra. El que me quiera criticar por la forma que yo estoy haciendo mi video, pues que se vaya, ya sabe a dónde. Porque a mí me vale lo que quieran decir de mí, a mí me importa quién yo soy, a mí me importa cómo yo soy y lo que quiero hacer. Yo tengo 3 niños y más miedo me daría llegar a vieja y no tener cómo darle un futuro o una buena educación a mis hijos. Eso sí me da miedo. ¿Miedo a intentarlo? Jamás, jamás. Inténtenlo, mis niñas. Yo sé que muchas, muchas, muchas niñas que quisieran hacer un canal de YouTube que le apasiona esto y no lo intentan porque no tienen el teléfono, porque tienen vergüenza, porque no tienen maquillaje. Inténtenlo con lo que tengan a la mano. Inténtenlo. ¿Quién sabe? Dios tiene planes para cada uno de nosotros porque Dios trabaja misteriosamente. Así que inténtenlo. Y no se den por vencida. Por aquí le voy a estar dejando el clip de esa linda chica que ve, o sea, escucha mis videitos y se atreve a maquillarse. Esa es una hermosa. Dios bendiga grandemente tu vida y sé que Dios tendrá cosas maravillosas para ti. Esto es todo por el videito del día de hoy. Me despido de todos ustedes y espero que esas niñas que tengan un sueño vayan detrás de ellos, que no permitan nuevamente, les recuerdo, que nadie corte sus alas. No lo permitan. Si tienen personas así, por favor, aléjenla y traten de hacer lo que tengan que hacer, siempre haciendo cosas buenas, siempre no dañando al prójimo, y vayan detrás de sus sueños. Eso es todo por el día de hoy. Me despido de ustedes. Soy Jeffrey Silviera. Hasta la próxima.